Para el diseño me basé en todo y nada, como se suele decir, ¿no? En esto del diseño cofrade se dice que ya está todo inventado, pero siempre hay un margen de mejora, ¿no? Siempre hay tiene que haber una evolución con respecto a los cánones que vienen definidos ya de Rodríguez Ojeda o Duve de Luque, por decir dos nombres, ¿no? Me fijé en obras ejecutadas y en obras no, que no se han hecho realidad, no ejecutadas, ¿no? Hoy, gracias a Internet, pues tenemos acceso a toda esa información y eso, incluso me he fijado en proyectos que no han llegado a ver la luz, que se han quedado en la intimidad de un cajón, pero que gracias al escaparate este universal que es Internet, pues también se pueden estudiar, ¿no? Y vamos, miro obras desde las archiconocidas de la Macarena hasta obras que están haciendo para Semana Santa de pueblos de Jaén, de Córdoba o de Granada, ¿sabes? Y fundamentalmente también me fijo mucho en el patrimonio de bordado que atesora ya nuestra hermandad, que no es poco ya. Se ha acrecentado bastante en los últimos años y la verdad que fundamentalmente gracias al trabajo de Juan Guerrero, Dolores González y posteriormente el taller de bordado Virgen del Carmen de Joselito, nuestro vestidor, pues la hermandad tiene una serie de piezas bastante, bastante destacables que siempre están en la cabeza de uno porque son las que conoce de verlas aquí en la hermandad y las que le tiene un cariño, aparte de su calidad buena o mala, le tiene un cariño especial. Bueno, el proceso de diseño yo lo concibo como con muchas idas y venidas, con muchos cambios de escala, con idas y vueltas. Lo primero es la estructura general de la pieza, del proyecto, ¿no? La volumetría, la densidad, la relación entre el lleno y el vacío. Intento armar una estructura, por así decirlo, un tanto rígida, un tanto geométrica, antes de darle rienda suelta al lápiz, que tampoco yo es que sea un dibujante, un gran dibujante, vamos, a mano alzada, pero siempre intento eso, buscar esa geometría que me da la ley, como yo le digo, y a partir de ahí ya empezar a desarrollar las piezas que vayan dándole al empaque al diseño en sí. Una vez que tengo esa idea general, esa estructura geométrica, y me complace y me llena plenamente, ya no me bajo del burro, ya sigo por ahí. Ya empiezo a completar con cosas ya más orgánicas, más artísticas, por así decirlo. Bueno, las dos piezas que tenemos aquí tienen una relación en principio contrapuesta. La génesis de una no tiene nada que ver con la génesis de otra. La toquilla viene a contemplar el ajuar, el terno de gala de la Virgen, ¿no? Que está compuesto por el manto grande de salida, la saya blanca que bordará Juan Guerrero. Y el terno que viste todos los Martes Santos en su paso y que ha vestido muchos años también en el besamano de la festividad del 18 de diciembre. El manto es distinto. El manto, en cambio, surge por un anhelo que tienen varios miembros de junta de darle una vuelta
a ese altar efímero del 18 de diciembre y de ver a la Virgen de otra manera, ¿no? Con un manto que sirva también, aparte del 18 de diciembre, para otros cultos, incluso para su altar de diario. Un manto que venga a rellenar el hueco que habría entre el manto grande de salida y el manto verde liso característico de la Virgen que estamos tan acostumbrados a ver. Estas dos piezas nuevas, a pesar de lo que he contado, tienen un diseño parejo, ¿no? Hacen juego, se han diseñado prácticamente al unísono. Por lo tanto, aunque yo lo hubiese querido, no me hubiese salido diseños totalmente opuestos, sino que son familiares, que están íntimamente unidos. No obstante, cada una de las piezas, independientemente, se podrá combinar con el resto del ajuar que tiene María Santísima, tanto la toquilla como el manto, intercambiándolo con la saya y nos daría juego para eso, para cultos de diciembre, cultos cuaresmales, el aniversario de la coronación en septiembre, en fin, quedaría mucho, mucho juego. Lo que es la propuesta del manto fue un día que yo fui a ver a la Virgen en un besamano, y cuando llegué allí me impacté un poquito porque la vi a ella así un poquito como triste, y yo dije qué pena que yo sé bordar, la vi a ella y yo dije qué lástima que no tiene ningún bordado. Entonces yo le dije, me acerqué a Javi y le dije, Javi, ¿por qué la Virgen no tiene ningún bordado? Y me dijo, bueno, porque no ha surgido, no se ha podido, no ha surgido la idea o lo que pudiera o tuviese. Entonces le dije, digo, bueno, pues me gustaría de bordarle algo. Entonces se quedaron así un poquito y yo dije, digo, bueno, se lo habrán tomado un poquito como de broma. Y después me vinieron ya que sí, que tenían un boceto, que lo tenían preparado un compañero y que el boceto pues estaba ya en proyecto. Y entonces dije, venga, vamos a realizarlo. Y en todo este tiempo que hemos tenido, durante 2 años, pues se lo consulté a una compañera mía, Paqui, y dije, bueno, pues, ¿qué tal si realizamos esto? Y me dijo ella, vale, pues yo te ayudo. Entonces yo, pues, con todo el cariño del mundo, aprovechando también un poquito lo que es el confinamiento, pues yo dije, pues mira, voy a intentarlo. Y así ha surgido. La verdad que lo hemos disfrutado muchísimo. Está viviendo aquí un momento muy bonito y sobre todo con amor y mucho cariño. El tema de lo que es el manto, pues mi amiga Paqui me ha ayudado, y en el tema de confección pues lo ha hecho también Olga. Y la verdad que bueno, mucho cariño que le hemos puesto. Pues técnica bordado en oro con seda, y la seda que se mezcla con el oro y se llama jiraspe, que son las que tienen lo que son los jarrones. Porque he hecho la pontificia y un guión de Charitas, que bueno, pero que también he colaborado con otros bordadores aquí de la isla, que es Joselito, que le ha ayudado en otros bocetos,
y la verdad que también lo pasamos muy bien y muy contenta y muy feliz también. El bordado para mí es mi pasión, entonces yo quiero demostrarle a la gente que mi pasión quiero que también sea la suya. Y quiero invitar a estas compañeras o compañeros que quieran venir a aprender a bordar, pues yo los invito a que yo estoy dispuesta a enseñar esta técnica tan bonita como es el bordado en oro, que no hay mucha gente que esté bordando ya en lo que es el bordado. Para nuestra hermandad pues supone ampliar el patrimonio, como venimos haciendo desde hace mucho tiempo. La hermandad siempre ha cuidado mucho los detalles. Vimos que cuando la Virgen se ponía ya en el altar de diciembre, el manto grande sufría bastante con el traslado, al ponerse allí no estar totalmente extendido, y siempre estaba presente la posibilidad de hacer este manto de vistas bordados, y hasta que surgió la posibilidad, y es una obra que ya tras mucho tiempo pues se ha visto materializada. Bueno, el objetivo de esta candidatura que presentamos, de esta Junta de Gobierno, para estos 4 años, es poner en marcha el taller de bordado y costura y bordado de la hermandad. Con Ana Selvático, con la bordadora, pues empezamos haciendo pequeños proyectos como los broches de los faldones del Paso de Misterio. Después pues prosiguió el guión de Charitas, que presentamos hace escasamente un mes. Y bueno, ya las piezas del manto mientras pues seguían su curso poco a poco, ha sido un trabajo de aproximadamente un año, un poco más. Y entre esto pues también surgió la idea de empezar un terno para difuntos bordado en plata, que también se estrenó el pasado mes de noviembre, y una serie de proyectos, de estandartes que tenemos proyectados con el que ampliar nuestro patrimonio y poder formar un cortejo más nutrido. El comienzo de poner en marcha el taller, la primera fase será pues engrandecer nuestro patrimonio como para la calle, como también proyectar las túnicas de los apóstoles del Paso de Misterio, enseñar a gente que no sepa bordar, también acogeremos gente que ya tienen experiencia en el bordado, y bueno, que sea un paso previo a coger todos los matices, a coger todas las técnicas, para en un futuro, cuando el proyecto del Paso de Palio sea una realidad, pues que estén totalmente capacitadas para realizar algunas piezas del mismo. Queremos animar a todo aquel que esté interesado en formar parte del taller de bordado, que si Dios quiere comenzará a andar el próximo mes de enero, una vez pasen las fiestas y la situación actual lo permite. Y eso mismo, que acogeremos tanto a gente que no sepa bordar, que quiera iniciarse en el mundo, como a aquellas personas que tengan algo de conocimiento y quieran perfeccionar, y sobre todo que tengan ganas de colaborar con nuestra hermandad en engrandecer nuestro patrimonio. Este manto está pensado para utilizarlo en diciembre, cuando la Virgen está puesta en su altar, a los pies de los hermanos y de los fieles que la visiten. Por eso de momento es un manto de vista. Hay pensamientos futuros de que sea un manto completo, con sus partes laterales y traseras bordadas. Tiene un tamaño que puede ser usado igualmente en una parihuela para un futuro rosario de antorcha, rosario de la aurora, y también pues para ser utilizado en los cultos en septiembre, en el aniversario de la coronación, cuando el altar se engalana para esa festividad. Bueno, esta obra que vamos a presentar pues se ha realizado gracias al trabajo de Ana, de Paqui y de Olga en la confección,
también de nuestro hermano Gabino San Emeterio, que corre a cargo de suyo el diseño, y sobre todo y especialmente de los aproximadamente 40-45 hermanos que hemos colaborado en que esta pieza saliera del taller, del futuro taller de nuestra hermandad, y que podamos disfrutarla y sobre todo que engalane como siempre a nuestra titular.